to the ring. ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí ya listos para comenzar lo que es la última Crew Battle de esta fase de Round Robin. Aquí, salud con un buen Cosmic Dust para... Pues la verdad le decía yo aquí a Gelbarón, que está aquí en tras bambalinas. Ya saben que es el que hace aquí la magia, que todo esto suceda. Dice, ya me estoy durmiendo ahorita después del trabajo y tal. Entonces me fui por mi dosis de Cosmic Dust para despertar. Y creo que se me fue mi cámara. No pasa nada. Y se fue mi cámara, ¿verdad? Ah, bueno, creo que sí me sigo escuchando. Solana contra Leo. Saludos al buen Leo. Un buen pedo, Leo. Castroso. ¡Cácaro! Que entre el sonar para mandar a Leo God. Vamos. Bueno, ahí está. Ya estamos todos, ¿verdad?
Ahí está el VOD. Tú tienes ahí el Sable Detect. Perfecto. Ah, claro, ya volvió. Bueno, pues ahí está, amigos. Compartan. Yo me estoy echando aquí un éxtasis para aguantar. Estaba echando las retas con el buen team Sinister Fury. Saludos al buen Neuken, al Enrique. Ahí estaba echando las retas con el Neuken y el Enrique. Están muy mamados, güey. Saludos al Kaito, ¿cómo estás? El Kaito, que ya casi lo baneamos hoy por estar poniendo ahí stickers. Ya hubo todo ahí un tema, pero bueno. Saludos al Viejón, saludos al Marcelo. ¿Quién más anda por ahí? El Chichis. Apúrenle, hijos de su pinche madre, ¿qué califica Sinister Fury? No, ya no califica, güey. Ya ni a madrazos califica. Pero bueno. Vamos a ver que sea la Crew Battle de la honra. Yo confío en los. En los Sinister Fury. Fury. ¿O cómo les decía yo? Que se empezó el ser. Fury. Los Sinister Fury. Y bueno, Chichi es el más leal. Sí, ¿verdad? Es el fan número uno. Y bueno, creo que ya están ahí en la sala. Ya nos avisaron aquí quienes van. Va Enrique contra Monocoyote. Y bueno, ambos dos. Muy buenos rivales. Muy buenos jugadores. El Monocoyote, pues bueno, tengo la fortuna de poder verlo casi cada fin de semana. Nos tomamos una cervecita. Saludos al Monocoyote. Nos vemos en los torneos aquí en Puebla. Jalen, los que sean de Puebla, jalen. Y bueno, vamos a ver al buen Enrique, que sale con su Rosalina. Team for Loco tiene el apoyo económico del gobierno. Ay, cabrón, esa no me la sabía. Ya están haciendo ahí lag test sin ninguna complicación, como siempre. Y bueno, vamos a poner también la predicción, porque esto apenas está empezando y va a ser Sinister Fury contra Sinister Fury, me encanta, contra Wyverns, me parece, perdón, Wyverns, Sinister Fury, Wyverns. Listo, ahí está, lo vamos a poner por 15 minutos y listo. Ya está también Monocoyote, mi compañero. Exactamente, ahí está. Y pues bueno, vamos a ver el Mono Coyote, que ya está recibiendo 81% de daño. Fíjate que tiene que tener cuidado porque Enrique tiene un manejo del spacing ahí chido. Hace unos baiteos ahí como que va, vuelve, va, vuelve. Y eso cuesta bastante trabajo. Le está costando a Mono Coyote. Sin embargo, yo también sé que Mono Coyote ya tiene una mentalidad muy, muy, muy paciente para jugar. Ya también sabe ahí los readings y pues bueno, ahí se llevan su primera vida y vamos a ver cómo se las arregla, porque también ha de estar ahorita así como, o sea, está así como también tratando de leer un poquito más el juego, como tratando de acomodarse un poquito. Te voy a banear si sigues con estos stickers. Ah, sí, a huevo, sí. Llevamos, Enrique, saludos al buen Jonás, ya está juntando aquí toda la banda. Compartan ahí en el chat, que entren todos a ver aquí el tema, porque vamos a tener una Crew Battle buenísima. Kaito, te banearon por tus hermosos Pac-Man. No, todavía no, pero estuvimos a punto. Baneame esta, cabrón. Banéenme esta. Vamos a ver. Ah, un traguito para despertar. Y bueno, ahí está. No, sí, la verdad es que un compañero nos comentó ahí también, ahí, ya saben, los temas. Pero bueno, ya les tendré nuevo contenido. Perfecto. Bueno, pues ahí está. El mismísimo Enrique ya se llevó una vida del Monocoyote. El Monocoyote está sufriéndole un poco. Tal vez haya dicho, hijo, le hubiera sacado a mi Donkey Kong. No lo sé. Ya está costando bastante trabajo. Esos forward airs de Rosalina, la verdad, se ponen bastante, bastante perros. Yo quiero. Bueno. Ahí está, señores. Está casi llevándose ya la segunda vida el buen Mono Coyote. Perdón, la primera vida. La segunda vida es Enrique. Esto lo tenemos 17 contra 18. Y Monocoyote God está sufriendo un poco para llevarse el stock. Muchos saludos a todos los que andan por ahí del clan y no del clan. Compártanlo con sus amigos
Con todos, para que vean aquí. Uy, buena Enrique, que ya se llevó dos vidas y sigue conservando ahí la stock. Vamos a ver el monocoyote qué dice al respecto. Bueno, espero que no se escuche aquí. Te está imprimiendo mi impresora aquí. Espero que no se escuche aquí un desmadre. Escúchame, dicen. Excelente, Enrique. Lo está haciendo muy bien, la verdad. Vamos a ver si puede tristoquear. Y aparte, Nocoyote es pesado, ¿eh? Es un jugador de los pesados de Wyverns, la verdad es que yo considero. Y entonces, pues ya, dice, espero ni saquen al Kalimba, porque pierden. No lo sé, Rick. No lo sé, la verdad es que... Bueno, el Kalimba es bueno. Y pues Enrique, 134% ya así está sumando y sumando y tanqueando daño. Está tanqueando el daño a más no poder. 151 y no se quiere ir. Quiere llevarse otra stock. Regresa al stage. ¡Uy! Ahí, monocoyote. Dije, no mames que se va a ir así. Hubiera estado, la verdad, bastante, bastante cabrón. ¡Uy! Ahí está. Se lleva la primera. Uy, y ahí, ay, Luma haciendo de las suyas. A ver, aguanten un segundo, amigos. Listo, pues ya se fue el primer jugador de Wyverns. Dicen ahí, qué rifado el Enrique. Así hubiera jugado desde el principio de la temporada. Y bueno, ahí está, 15 vidas ya nada más tiene Wyverns. Se fue el mismísimo Monocoyote. Y vamos a ver quién queda... en el otro equipo, en los furros. Ahí está, sale Enrique. Lo hace bastante bien, pierde una sola stock. Todavía tiene... Ah, pinche Wyvern, si usan la... El Uriel está descubriendo la inteligencia artificial y está rayado, ¿verdad, Uriel? Es un viaje, ¿eh? Cuando te metes en ese pedo, después dices, Dios mío, ¿qué va a pasar en este mundo? No, la verdad sí está muy emocionante todo ese pedo. Al ratito vamos a jugar contra unas, ¿cómo se llama? De unas máquinas muy cabronas. Saludos a César, a todos los que están dando likecito. Muchas gracias, follow. Buen Enrique, mis respetos. Saludos, gracias al Monocoyotl. Ahí el fair play. Sí se rifó, ¿eh? El Enrique. Monocoyotl, la verdad, es un jugador muy bueno, muy buena. Ahí está, sí, se rifa bastante el Enrique. Y eso que no han jugado contra el Pit. Nah, ese está cabrón, güey. La verdad, sí está muy cabrón. Ya lo tiene muy dominado. También está muy perro entrarle ese. Ahí se, bro. Cállate, ponte a sacar a los demás. Bueno, vamos a ver. Pásenme aquí a la sala para hacerles huevos. Aquí estoy. ¡Tel! ¿Cómo están? Bien, ¿quién anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí? Cállate, Enrique, no seas humilde. ¿Qué tendría que ponerle, Neuquén, según los estatutos de los deseos son órdenes? ¿Dónde está el mentirodín que iba a entrar a castear? Claro. Ahí está la sala. Está... ¿Quién pone un menoca? Es el Chichis, a huevo. Ya dijeron quién va. Perfecto. Vamos a ver quién sigue.
Dice, yo te respeto, Enrique, pero van a perder en esta ocasión. A la próxima haces T-Bag y taunteas, Enrique. Así es como hacen, así como le hacen los Men Roy. Los Men Roy. Ok, bueno, Wyverns tiene que apurarse porque le queda un minuto. Entonces ya van a empezar a regalar stocks, dicen, porque ya van perdiendo por dos. Está bien rico el Cosmic Dust, ¿eh? Como un refresco de uva, chingón, pero sin que sea una mierda como el refresco, que hay pura mierda. Esto son vitaminas y cosas chingonas, aminoácidos, para dar un subidón de manera más orgánica, natural. Sí, sí, ya me puse, porque sí me estaba durmiendo. Ayer, si ven el stream de ayer, no mames, me estaba en verdad durmiendo, cabrón. Puro polvo, igual te jode el hígado. No, fíjate que eso... Que yo conocí hace 10 años, más o menos, fui representante de una empresa japonesa de suplementos. Y fíjate que ya hay mucha tecnología que está diseñada para que sea más biodisponible a tu cuerpo, bla, bla, y ya la tecnología de los nutrimentos está muy, muy, muy cabrón. O sea, la industria de la nutrición. Es una industria de trillones de dólares donde se le invierte... Así, la industria de la belleza, de la salud, o sea, de todo eso, de la juventud, de la energía, de todo. Es una industria trillonaria, pero bueno, esa no es otra historia. Bueno, vamos a ver, sale el Vittorio con su Inkling. Bueno, este güey, y la verdad se esforzó bastante para ya no tener la Chostorio, dicen ahí. Vamos a ver, aquí al parecer todo bien desde este lado. Bueno, el Vittorio quiere emparejar esta situación. Vamos a ver qué tal la arma. Uy. Muy bien, ¿eh? Muy bien, la está armando el Vittorio. Y pues bueno, Enrique ya se llevó tres vidotas. Todo lo que saque es ventaja para su team. Y pues al parecer va a ser pronto la cuarta. Y todavía le quedan dos. Entonces trae recorrido. Tienen que tener cuidado. Vittorio tiene que ir más a la segura. Yo sé que cuesta trabajo. Más si no estás acostumbrado con este matchup de Rosalina. Cuesta a veces bastante trabajo. Esos fairs tienen un chingo de hitbox. Pegan bien duro y está muy, muy cabrón. Y pues bueno, ahí se lleva ya la cuarta vida. Le está costando trabajo. Lo tiene 97%. Vamos a ver cuántas vidas se puede llevar. Venga, Kike, ya te faltan poquitas. 15 más y ya pasamos, dice Kimbalam. No, güey. Ah, bueno, dicen que si gana, ¿qué decían? Que tenía que contar por dos para que pasaran, ¿verdad? Está jugando como nunca el Enrique. Sí, pues claro, yo lo puse a calentar hace ratito. Y ve, ya llegó, pero calientito. No, estuvieron muy buenas las retas, gracias al Neken y al Enrique, estuvieron bien chidas. Y ahí está el Vittorio. ¿Qué quiere llevarse el stock? Uy, viene el Enrique ahí con el GI. Está haciéndolo bastante bien. Kalimba, vete de aquí, dice el Chichis. Mañana torneo All Stars. Recuerden, se va a poner chingón. Ahorita lo anunciamos ahí. Acuérdense que los All Stars están echándose un torneito ahí interno. Y, no, todos los puntos vienen hacia Sinister Fury. 32,000, o sea... Está la balanza aquí a todo a favor de los furros siniestros. Todo a favor. Y bueno, ahí vemos al buen Enrique que... ¡Uy! ¡Ah, pues se lleva ya la primera stock el buen Vittorio! Y es la segunda para Enrique, que ya se llevó cuatro y quiere ir por la quinta. ¡No mames! Cinco vidas es un chingo, amigos.
y es un buen madrazo y puede todavía hacer más porque todavía tiene 30%. Ya el Vitorio le está agarrando la onda. Uy, agarra bien, sale ahí, aprovecha bien la oportunidad para llevárselo ahí con el Graf. Uy, vamos a ver qué pedo. Le avienta ahí el Luma y le escupe, ¿no? Dice, a ver, espérate. Vitorio no se quiere ir, cabrón. No quiere perder esa vida. ¡Ay, verde! Se va. Y esto se queda ya 3 vidas de ventaja para los furros siniestros. ¡Venga, furros! Venga, y este equipo ha sido siniestro siempre. Sinister Six, Sinister Wit, Sinister Furry. Puro siniestro. Y vamos a ver si aquí el Enrique, si se lleva esta stock, iría 6 y estaría dejando con mucha ventaja. Y si no, tenían 2 stocks de ventaja, que también son muy buenas. Ya lleva 5 el cabrón. Y tiene al buen Vitorio en una posición difícil ahora con 65%. Ahí lo está haciendo bien. Tiene que tener un poquito más de paciencia. Ahí se puede ir. Un poquito de paciencia. Tratar de leerle ahí los movimientos. Muy bien, ese pega duro. Ahí va de nuevo. Uy, venía otra vez el Fer. Nada, los dash attacks del Vitorio para querérselo llevar. Va a buscar ahí el Graf. Ahora sí, no, se lo lleva para el otro lado y Rosalinda, ¿cómo se llama? ¿Rosalinda? Sí, ¿verdad? Está cabrona. Como que de repente dije, ¿es Rosalinda? Ah, no, Rosalía. No, no. ¡Ay, no mames! Lo aguanta bien ahí en la esquina y Enrique God. 6 vidas, nada más, papá. 6 vidas, nada más. Listo. Bien, pues ahí estamos viendo la repetición de la última stock. ¿Cómo lo aguantó? No mames, güey. Estuvo muy cool este tema. Listo, amigos. ¿Ya quedó? Se va Vitorio, Enrique está arrasando, llevan 12 stocks, se queda Wyverns. Y aquí es cuando uno dice, chin, cabrón. Es cuando uno dice, chin, si hubiéramos ganado una de estas cruels que pierdes por una stock, ya sabes. De estas cosas que si hubiéramos ganado una más, con este resultado estarían metiéndose a la competencia, ¿eh? Porque al final estuvo súper cerrado este pedo. Iban todos así con una, dos ganadas. Estaba, la verdad, muy competido. O sea, yo creo que con que hubieran ganado una, los siniestros, con este resultado estarían poniendo en problemas a algún equipo. Pero bueno, el hubiera ya no existe. Como dicen por ahí, el hubiera no existe y pues bueno. Vamos a ver aquí el chat. Cállate, Neu. Venga, Vitorio, ya te adaptaste. Venga, Kike, si sale otra. Bueno, ahí están todos. Muy bien jugado, Enrique. Bien, pues. ¿No te escucho, güey? Ah, ya, perdón. Es que de repente escuché como que me decías algo. Le estoy hablando aquí a Dios, perdón. Sí, padre, perdón, disculpe. Yo lo sé. Ya, perdón, estaba aquí hablando con Diosito. Bien, toda la porra está para Sinister Fury en
en la predicción. Manden a Reggie, están todos. Yo digo que le tienen jugadores buenos, Tienen muy buenos jugadores. Podría ser Rata, Reggie, Darkness, que no ha salido mucho, Viejón, Tochi, Kaito, Yeah, Sumilidon, Lenis, Mono, Coyote ya salió, o el Teus. ¿Quién será, güey? ¿Quién saldrá? ¿Quién será? No lo sabemos. Pero pronto sí lo sabremos. No mames, sí me despertó el pinche Cosmic Dust. ¡Joder, la verga! Sí, sí, bien. Sí sirve para echar la retita así, Cuando ya estás jeteándote y quieres echarte todavía unas retitas, o estás en la tarde que vienes del trabajo, tal. ¿Qué haces, ejercicio también? Para ponerte más mamado. Dice, rola los polvos cósmicos. Sí, miren, es más, para los que estén aquí, fíjense, les voy a pasar esta liga, ¿vale? Déjenme la busco. Y todos los que se suscriban ahí, no importa, no tienen ningún compromiso, no vayan a decir, ah, no mames, no tienen que dejar su tarjeta, la verga. Hace rato me preguntaban qué iba a pedir. No. Esta es una liga que nos dan que todos los que se suscriban aquí con esta clave, como referidos con esta clave, van a obtener el 30% de descuento en los productos. Menos 30% de descuento. Está cabrón, ¿no? O sea, si hoy te metes ahí, pones tu nombre, bla, 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 etc., ¿no? Entonces, madre, a mí me deben puntos de esa madre de Irlanda. No tienes que invitar a nadie. Te metes, le das ahí a Cosmic Dust, pones el código Chavorrucos, y entonces cuando ya se vendan los productos aquí en México, vas a obtener directamente 30% de descuento. O sea, por ejemplo, a ver, ¿pueden ponerme en cámara? Ah, no, bueno, hay pelea. Ahorita se les dio. Por ejemplo, yo estoy tomando este Flow Zone. Está chido para enfocarse, la neta. Bueno, vamos a ver al Darkness. Que yo estaba diciendo, güey, el Darkness hace tiempo que no salía. Ponzi Solana. Solo tienen que traernos una lista de 150 personas que ustedes conozcan. No, no es cierto. No, aprovechen. Cosmic Dust es nuestro patrocinador. Está poniendo, la verdad, feria para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias. Son a toda madre. He estado platicando con ellos. Es una empresa súper chida que está apoyando a los esports cabrón en México. Y la verdad, para mí, eso ya merece respeto. Una empresa que está apoyando y que la neta tiene productos chidos, una visión chida, un esquema de negocio. Está bien chingón. Y bueno, vamos a ver si el Enrique se lleva una vida más, porque ya tienen 4 stocks de ventaja. Y ahí está el Leo donando, que chingue su madre. Dona para que salga ahí en pantalla, que chingue su madre Solana. Gracias, Leo, también. Activen vinagre, puto. No, no es cierto. Ahí está. Vamos a ver. Perdonen al Leo. No, Leo está perdonado. Leo está baneado ya. Ahí está, pues bueno. Y vamos a ver si el Darkness se lleva ya la última que falta de el mismísimo Enrique, que ya lleva 6 el campo. Lleva 6 vidas, de las cuales esas son las 4 vidas. ¿Tienes, Leo? Venga, pues ahí está el Darkness, que está a punto de llevársela. Uy. Aguas ahí. No mames. El Enrique se quiere llevar otra más. Ya lleva 6. Sería la 7ª, güey. No mames. Aguas con la... Ay, perdón. Estoy viendo con retraso. Oh, ¡ay, no mames! Se lo lleva ya el Darkness. Y acaba con esto, ¿eh? Ahora son solamente 3 vidas de ventaja. Las 3 vidas que sacó adicionales el Enrique. Muy bien.
deja a su equipo con 3 vidas de diferencia y aparte con la posibilidad de hacer el counter pick ahorita. Que eso también es bueno, ¿no? Qué rifado, sí, se mamó, ¿eh? Solana, echaste la sal. Chingada, madre. Oh, y ahí está el vaquerón. Siempre le echa la sal el Solana. Se llama predicción, güey. Es que tengo aquí todos los datos. Bueno, pues muchas gracias a todos los suscriptores. La verdad, se han rifado a los que están suscritos en la página. Que son... Se los voy a leer, miren. Acá. Estamos, ya mandamos... Gracias a Cosmic Dust. La neta. Ya mandamos a hacer unos diseñitos. Hay algunas cosas. Para el equipo de Overwatch también. Para los que no sepan, se está armando un clan de Overwatch chingón. Creo que ya son unos 20 miembros, me parece. Si no mal recuerdo. Y se está armando un equipito ahí padre de jugadores. Pues ya empezaron a echar reta y todo. Para ver también cómo se mueve todo este desmadre. Y bueno, les voy a decir quiénes son las personas que están suscritas hoy en día. Es el mismísimo Dean. Muchas gracias al Dean, que tiene suscripción de Chavorruco Alfa. El Enrique, el Canguru, el Eddie, el Tochi, el Camus. Y ya, hasta en este momento son las personas que tienen membresía activa. Son Dean, Enrique, Canguru, Eddie, Tochi, Camus. Y... gracias también a las 21 personas que están suscritas en el canal. Y a los que no, pues bueno, ahí les va un anuncio. Y dice ahí, malditos adinerados. No, la verdad nos echan mucho paro. Y créanme que hoy en día el beneficio es que, pues obviamente, ese dinero... ¿Pide código de descuento en Cosmic 2? Sí, es Chavorrucos Crew. Es ese. Todos los que quieran ahí para estar. Ya no pude escuchar lo que dijiste por mi problema. Ahí está. Es el código. Código para descuento de Cosmic Dust. Métanse con código porque para que ellos sepan, ¿no?, que tienen el 30% de descuento, porque no con todos los clanes están manejando el mismo esquema con nosotros. Entonces, pues sí es importante que le pongan que ahí en el código de referido es Chavorrucos Crew. Saquen reunión de CRC, sí, perros. En el DF podemos vernos, aquí en Puebla hay muchísimos de zona metropolitana y cercanos. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Dice, ah, con razón, no es pro. En Jalisco. Yo Jalisco a donde sea, ¿eh? La verdad es que... que la patrocine el Vittorio. Él pone la despensa y la casa, ¿no, Vittorio? Para 29 espectadores que estamos ahorita... Y bueno, mire, por ejemplo, yo estoy tomando estas pastillas de Cosmic 2. Llaman Flow Zone. La verdad es que, bueno, ustedes saben, yo me dedico a la programación y ese tema. Y no mames, sí ayuda un chorro. Esto se llaman nutrópicos. Busquen en internet, así busquen en qué es un nu con doble O, no, así N-O-O, trópico. Y prácticamente son vitaminas y cosas que te bufean el cerebro, güey. O sea, te ayudan a que tu pensamiento vaya más allá, que te concentres, a que... Está muy cabrón, pruébenlo. No, para cuando estén trabajando, se lo echan media hora antes de hacer algo así que requiera mucha concentración. Y ¡pum! ¡Chingón! Y vean, bueno, viene ya el Darkness contra
El Elliot, ese Sora no trae. La verdad es que sí trae. Yo lo he, yo ya lo he visto y sí trae. Bueno, tal vez yo digo eso porque yo soy medio manco, pero... Vamos a ver, están haciendo ahí lag test. Me parece todo chido. Y bueno, tres vidas de desventaja para Team Wyvern. Y ahí está el combito. Está buscando hacerle ahí daño. Le hace 19%, bastante bien. Y esa es la ventaja. Cuando llevas... lo que hizo Enrique le dio posibilidad al team de poder salir al counterpick. De poder salir al counterpick. Y la está armando. ¡Vamos, Elliot! Dice ahí la porra. Se llevó la primera stock ya. Y pues bueno, vamos a ver si se puede ya llevar otra más. O si el Darkness hace algo. Porque su team ya tiene 4 stocks de diferencia. Bueno, la diferencia entre Wyverns y los siniestros es que Wyverns ya está calificado. Y los siniestros quieren despedirse de temporada 10 con una buena Crubarol. Me encanta esa actitud. Decir, ¿sabes qué? Vamos a salir a ganar, a hacerlo bien, a lucirnos. Porque están planteando ya las nuevas estrategias para ahora sí ganar temporada 11. Ahora sí que ya, como va, ya va a jugar también el Solana. Va a ser también diferente. Que no sé si se han dado cuenta desde que yo me salí, como que. Tal vez soy manco, pero les traía algo de suerte. Nah. Era así como herradura de caballo. Y bueno, ahí está. Uy, le trata ahí de hacer el counter. ¿Se lo va a llevar? No. El Elliot, muy bien. Se quiere llevar. Tiene 2 vidas por llevarse. Y lo está haciendo bastante bien. Parece ser que va por la primera. Con bastante ventaja el team. Pueden irse tranquilamente. Ahí va el grab y adiós. No, no fue suficiente. Hace muy bien el DI ahí el Darkness. Y uy, se la regresa. Dice, ¿qué? Nada, papito. ¿A dónde ibas? ¿A dónde crees que ibas? Y ahí está, se la regresa con el Tom Daga. Se llama así, ¿no? Y ahí está el convito otra vez. Qué bien. Ha estado practicando a Sora, se ve este meme, porque en verdad un juego bastante, bastante bueno. Bueno, vamos a ver ahí. Uy, si el Darkness puede llevarse un stock más. Está ya subiendo porcentajes. Wyverns dijo que si le ganábamos nos dejaban su lugar en las semis. ¿Ah, sí? ¡Uy, güey! No, pues bueno, entonces esto ya se pone interesante. Ahí están los Pick and Fire que no dejan regresar a este men. Le está costando trabajo volver. Está aprovechando el Darkness ahí la orilla. Y vamos a ver si logra ya llevárselo ahí con el Up B. Nada. Está muy buen manejo de ambos del personaje. Uy, Darkness ya le está agarrando más aquí el modo. ¡El Yoyito! ¡Oh, oh, oh! Dice, ¿qué pasó, papi? Nada. Y se lleva ya la stock. Y lo que parecía que iba a ser una ventaja más grande, está convirtiendo aquí en... Bueno, ya se lo lleva ahí con... en algo cañón. Y bueno, les vuelvo a compartir. A ver... Les voy a repetir otra vez a todos para que pongan atención, ¿no? Ahorita nada más que termine la repetición. Ahí está, como lo... Porque luego dicen, no, pinche Solana no nos avisó y la verga. A ver, todos. A ver, ponme en pantalla, por favor, Estefan. Ok. Todas las personas que se suscriban en esta página que puse aquí arriba con este código, sin ningún compromiso ni la chingada, bla, bla. Si algún día en el futuro, lejano, cercano, o como sea,
están registrados en la página de Cosmic Dust con este código, van a obtener un descuento en los productos. Son productos chidos, pueden probarlos. Yo estoy probando esto. No son, la verdad es que yo vi los precios de Estados Unidos porque salen en México hasta agosto. Hasta agosto, me dijeron. Quien quiera probarlos, podemos platicarlo y conseguimos, los compramos en Estados Unidos, se los traemos y conseguimos. Pero este Flow Zone que yo estoy tomando, la verdad es que es un precio bastante, bastante bueno. Lo vi la comparación de precios de Estados Unidos y eso. Está súper chingón y es un producto bueno para los gamers, ayuda mucho. A veces uno quiere concentrarse en la partida. De hecho, lo recomiendan 7 días antes de tu torneo, irlo tomando para que cuando llegue el día del torneo ya vengas como preparado, te echas 2 pastillas media hora antes y la verdad te da un súper enfoque. Y aparte, tienen también la bebida que es, por ejemplo, pues muchos de los gamers y programadores tomamos energéticos y luego estos energéticos pues no son nada buenos, ¿no? Este es un producto que trae mucho más saludable, que trae ingredientes naturales, vitaminas, ciertas cosas que en verdad sí te ayudan a tener un despertón y jalarle. Entonces, todos los que se inscriban con este código, en el momento en el que algún día quieran probar y comprar algunos productos, van a tener un descuento. Hay uno que me reemplace el Viagra, el éxtasis, güey. Como te da mucha, es creatina, como te da mucha energía, no te vas a cansar. Y bueno, ahí está, se los voy a volver a pasar, es un código para descuento. Se meten en esa página, se registran con el código Chavorrucos Crew y tienen 30% de descuento. Y además es un agradecimiento para Cosmic Dust, que nos está súper ayudando. Van a ver ahorita el cambio en diseño, van a ver el crew de Overwatch, van a ver varias cosas en la página web que platicaba con Stefan, que tiene algo súper chingón que nos hemos tardado, pero que todo el mundo te va a encantar. Y entonces, wow, vienen cosas súper chingonas. Entonces, métanse, regístrense. Si tienen amigos que sepan que pueden en el futuro querer el descuento, que sean chavorrucos, jálenlos, porque después van a decir, nos van a decir, no, pues ya nada más para los que se registraron, o ya va a ser en vez del 30% el 20%, ¿no? Y van a decir, oh, les dije, ¿no? Entonces, pues bueno, es como funciona, ¿vale? Dice, ¿qué onda? ¿Van a torneo charchelas? Qué bueno que se puedan ver por ahí. Y bueno, ahí está. Vamos a ver, amigos. Sale el Sumeridon. Tienen 4 vidas. Un camino por resolver. El Sumeridon se tiene que llevar esta vida y 3 más. Porque si no, Wyverns le va a dar su lugar a Sinister Weed en las semifinales, ¿no? A Sinister Fury, perdón. Oh, ¡ay, güey! Se lleva otra más y esta ventaja se hace cada vez más grande. Como yo con el Cosmic... No, no. ¿Qué? Ahí está, venga. Saludos a todos los de Guadalajara. Ya hay mucha crew en Guadalajara. Yo creo que Puebla, Guadalajara, Ciudad de México está muy perro. Monterrey ahí va también, hay algo de gente. ¡Uy! Se lo trata de llevar ahí por arriba. ¡Vámonos! Venga el Sumeridon. Se lo está logrando, ¿eh? Ya perdió una. Necesita llevarse la última. ¡No! ¡No, Sumeridon! No, hombre. Sinister Fury tuvo que haber jugado así toda la temporada, ¿eh? Tuvo que haber con esta energía, con esta práctica. Pero bueno, es un poco de lo que verán temporada 11. Es un poco del adelanto que tiene aquí este team para temporada 11. Bueno, si quieren ir ahí a echarse las chelas, pueden ir a... Puede ir a McCarthy's, ahí de Guadalajara. Nosotros
Chavorrucos Cruz. Si se van los de Guadalajara, McCarthy, Chavorrucos Cruz les invita a la primera ronda de chelas a todos. Para que se armen ahí una. Se toman fotos y eso y nosotros les mandamos ahí la primera ronda. Saludos a CR Overwatch. Sí, ya les conté ahí que se está armando un team. Ya creo que son unos 20. Se está armando de poca madre. Van a ver qué chido. Primera ronda de botellas. La primera ronda de chelas. Y les ponemos un descuento en las botellas. ¿Por qué no? Les mandamos unos Jack Daniels. Para no se... ¡Uy! Se los lleva ya. Para que no se los echen... Les mandamos unos Jack Daniels, no para que se los echen en el McCarthy, sino para que se los echen en un... O sea, para que vayan al McCarthy a precopear unas chelas y después se vayan por unos Jack Daniels a casa de alguien y ya en la mañana se la curan con el Cosmic. ¡Ah, perro, mira! Traemos toda la el kit. Saludos al buen Serg, qué milagro verte por aquí, los quiero mucho, Furia Siniestra, felicidades por ganar esta temporada. Bueno, la ganaron de atrás para adelante. Saludos RC, saludos al buen Cyrus, el Diego Anaya. Venga. Eddie, saludos al Eddie que también anda por ahí. Y bueno, Sinister Fury, se van dos jugadores. Bueno, más bien es Sinister Fury, porque está el cerca. Fury. Y bueno, ¿quién saldrá? ¿Será el Kimbalam? ¿Será el Rocket? ¿Será el Eddie? ¿Será el Jonás? ¿Será...? ¿Quién sabe, güey? Vamos a ver a quién sacan. Ya están listos ahí. Yo la verdad estoy haciendo trampa. Ya lístate, Cerc, te va. ¿Le va el Cerc? Bueno, prácticamente está inscrito el Cerc, entonces... Va el Cerc contra... A ver, ¿a quién saca Cerc? ¿Contra quién? ¿Entró el León? ¿Serio? Ah, vale, va a ser contra Leo. Dice Stefan aquí para que... Métete, Cerc. Órale, si entra Cerc, que entre Leo a darse contra Cerc. El de la honra para los furiosos, dice. Métete, puto. ¿Quiénes son esos? Ah, ya terminó mi obra de arte. Miren, se los voy a enseñar. Miren, me acabo de imprimir esto. Es un juguete para mis gatos. Miren, es un cilindro. Nada más ahorita le voy a poner las tapas, que también las tengo que imprimir. Y este cilindro le echas croquetas adentro, güey. Echas croquetas, entonces lo van así girando y tiene un hoyo acá, ¿ya vieron? Entonces las croquetas salen por ahí, entonces pueden ir jugando y se van dando premios. Está de huevos. Bueno, sale el Daft Kone, el mismísimo Daft Kone. Listo para... Salió el Garú. El Garú dice, yo puedo jugar en todos los equipos. Cámara, está el Shumiridon, Daft Kone. Y tienen 5 stocks de ventaja los furros siniestros. Vamos a ver qué show. Sí, la del honor. ¿La del honor? Estaría de huevos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué show. Cámara, cámara. Ahí vienen los dash attacks. Oh, este Shumiridon anda con todo, ¿eh? Y aguas, porque ayer vimos una crew que parecía así ya...
firmada y de repente, mole Doña María, como dice el Polo Polo. Adiós, Wyverns apostó su pase si perdían. ¿En serio? ¿Es neta? Yo no vi eso. Pero si es neta, pues tienen que apurarse porque van por 5 stocks. Cállate, Kimbalam. Ya confirmó el viejón. ¡Oh! Sean mamones, güey. Esto se pone interesante, entonces. Ah, que es el líder, claro. El nuevo, el verdadero líder de Wyverns de siempre. Ahí está, pues bueno. El Sumididon se quiere llevar la primera stock. Ya, mamón. El cone... Bien, pero... ¡fuh! Es el líder más manco, dice. Verdadero. No te engañes, Solana. Y ya vi que Wyverns ya se está ya está con planes de independizarse con su nuevo maestro, Leo. El viejón. Dale ahí. Bueno. Aguas ahí. No se puede llevar la stock todavía el cone. Cabrón, le está costando bastante. Aguas. ¡No, cone, no! Nada más le falta un empujoncito, al cone realmente, porque con varios... tiene varios kill confirms. Samus está buscando realmente el vaquero, Creo que está buscando ahí el confirmarlo a fuerza con el vaquero. ¡Oh! Dice, cállate. Lo estuvo ahí tratando de leer. Y adiós, muerte a la dictadura. Vamos, cone, saquen arena, pues. One Lost Try. O pongan la canción de Rápidos y Furiosos de despedida. Órale, nada más que... Va. Nada más que pase cone. Y pongan la canción. Un video, ¿no? De... Serquiendo por otro camino, diciendo adiós, amigos. Pinche cerco, ahorita que te eches la batalla, vas a decir, regresen, hijos de puta. Bueno. Cállate, Leo, que chingue su madre el más guapo de CRC, el Neuken. Cámara. Bueno, pues ahí les va, amigos. Muchas gracias a todos los que están suscritos, a los que no. Ahí les va un anuncio. 50 varitos, amigos. O Prime. Pueden hacerlo por Amazon Prime. Bien, pues bueno. 6 stocks le quedan a Wyverns. 6 stocks. De las 18 que quedaban, ya nada más le quedan 6. ¿Y a quién podrán sacar? Puede ser, yo me iría ya a empezar a sacar así a los mamados. El Joe, la verdad, la vez pasada se super rifó. Yo creo que contra Cone es un buen match. Puede ser el Teus. Nunca se fue de nuestro corazón. El Solana ya te tapó en el team con el número de Stork. Sí, como al... Así están los que se van yendo, ¿no? CRC no es competitivo, es chiste. Sí, es lo que decimos. Sí me di cuenta, Neuken dice. Aparte no fui yo. Yo decentemente los quité muy decentemente de la página, güey. O sea, bueno, así como que para que saliera el equipo bien y no salían parches, ¿no? Pero bueno, ya saben, aquí no tenemos todavía un diseñador fijo que nos pueda ayudar y decirle, oye, güey, hazte un pinche diseño aquí donde le quites y le pongas para el stream. Todavía. Porque gracias a Cosmic Dust van a ver todos los cambios que se están realizando ya en diseño, en varias cosas. Y, pues bueno, ahí irán viendo qué onda. Y pues mientras tanto, Cosmic, métanse a esta página, suscríbanse con el código de Chavorrucos y tengan un descuento en productos de Cosmic 2 cuando vengan a México. La verdad, pruébenlos, cabrón. No es mamada.
puta, yo te les juro, yo que estoy en la computadora y tal, y trabajo en casa, y necesitas enfocarte porque en casa te distraes con cualquier mamada. Y la verdad, esto sirve un chingo. Y bueno, sale. El León no puede jugar. Esto no cuenta, porque la verdad es verdadero su ban. Tiene que aprender a respetar. Entonces, pues no, esto no cuenta. Entonces, pues ya ahí, No, déjalos ahí que... Ahí, por favor, que se mate el cone o qué pedo. Amonestación, sí, la verdad es que sí. ¡Órale, Leo, mátate! Sí, les vamos a quitar una stock por cada minuto a Wyvern. De aquí en adelante para que no se haga el chistoso Leo. Aparte ya ni podía jugar, nunca traía, o sea, ya traía tres amonestaciones, creo el güey. Ni aunque hubiera estado podía salir. Bueno. Ya va a perder sus tres stocks ahí, Wyverns, por haber metido a Leo. Ya va la primera. Ya pasó un minuto, va la primera. Ya pasa otro minuto, ya la segunda y así. Entonces, como nos están haciendo perder el tiempo. Chingue su madre el chichi, sí. No, bueno, y con el tag que trae, pues menos, ¿eh? Tagueadísimo. Baneadísimo. Que vaya a faltarle el respeto a su puta madre. Bueno, ya creo que ya pasaron 2 minutos, ¿verdad? Ese tag lo consiguió con la IA. Bueno, pues Wyverns pierde 2 vidas. Vamos a ver a quién sacan. Dicen que no les quitemos las vidas. Bueno, no se las quitamos, pero bueno, ya. Sí, quédese, güey, de la sala. Yo también soy la idea de quitárselas por chistoso. Pero bueno. Vamos a ver quién sigue. Ah, mira, ¿saben qué? Cásense con una persona que les escribe un mensaje de WhatsApp así de: amor, voy para allá, ¿quieres que te lleve un elote? No mames, güey. Eso es amor, güey. Por eso amo a mi esposa. Saludos a Carla. ¡Órale! Bueno. Métanse pues. (Risa)
Sí. Ahí va el cone. Listo, Dad Cone ya se había salido, pero creo que ya entró. Ya ando yo, soy el rata, perfecto. Dice, nadie en el equipo sabía la regla esa. Mira, no es una regla esa. Tenemos que por perder el tiempo, se quita el stock. Y no estaba contando, yo tenía el reloj puesto. Y Leo, independientemente de si estuviera baneado o no, no podía jugar porque llevaba como 4 tarjetas amarillas ya por varias circunstancias en la liga. Y no podía jugar tampoco, entonces, pues bueno, me la pela. Bien, pues bueno, ahí está el rata contra el cone. Sí, yo también opino lo mismo. Bueno. O sea, el rata lo está haciendo chido. Tienen que llevarse 5 stocks. Y si hubiéramos aplicado las reglas normales, hubieran perdido las 3 stocks, ¿eh? Por el tiempo. Echaron más de 7 minutos ahí. En lo que entró, no entró. Y bla. ¡Uy! El cone está haciendo bien, pero se lleva ya la primera stock y ya cambiando un poquito la historia. 5 contra 11. Aunque, buenísima, cone. Vamos, aprovecha que reviviste, cone. Tuvo las esferas del dragón, ya perdió una. Siguen 5 stocks de ventaja. ¿Quién quemó al Dr. Canine? Entendí, pero bueno. También el Dr. Canine estuvo a punto de ser baneado hoy. Aguas, aguas ahí. Bien, el rata, haciendo un buen edge guardo. ¡Oh! Y se la lleva y dice, a ver, papá, van de regreso. Tienen que tener cuidado los Sinister Furies porque son 4 stocks. Todavía quedan 2 jugadores. Si Rata logra llevarse a uno más, esto se va a poner cabrón. Estamos viendo la saga de Metroid in a nutshell. No autorizo, dice el campo. ¿Qué hizo el doctor de perros para ser baneado? ¿Cuál es el...? ¡Ah! Estuvieron mandando ahí unos stickers ahí de un Pac-Man y así. Y le tocó a uno de nuestros compañeros que está aquí conmigo también, de stream, afectado en su trabajo también. Entonces, tenemos que... Varios compañeros me hablaron ahí de no lo baneamos, pero sí lleva su advertencia, ¿no? Que respeten el chat, no es porque seamos muchos ni la chingada. Es porque somos muchas personas y pues tenemos que pensar en eso, ¿no? Yo sé que todos quisiéramos que fuera como todo, como cada uno quiere, ¿no? Pero pues la idea es que pues haya una sana convivencia y pues ya, yo sé que pueden hacer otros grupos para mandarse lo que quieran y tal, pero que mientras en el CRC pues no tenga esa connotación, ¿no? Porque... Si está incómodo para algunos que tienen hijos, esposas, bla, bla, que de repente o están con sus computadoras en el trabajo y luego piden respeto cuando ya les toca, ya piden respeto, ¿no? Entonces, bueno, si ya se pueden enviar, no se pueden enviar esos stickers, ya por eso están baneados. Los Wipers no sabían que no podía jugar. Gracias por no quitarle los stocks. GG's. Dale. Bye. Bueno, y entonces, ¿qué más? Ahí están... Estamos viendo la saga de Metroid, ahí está el Uriel.
pues bueno. ¿Quién más irá? Tienen 3 minutos, no vayan a perder vidas. Ya viene quién, el Neuquén, ¿no? Ah, sí, perdón, es que estaba en el... Ah, entró el Kimbalam. No, partes y partes. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está el Kimbalam. Y hay un Ganondorf muy, muy, muy mamador. Vamos a ver cómo la sortea. El rata está jugando, la verdad, bastante bien, espaciándose muy, muy, muy bien sin brincar. Nada más ahí haciendo los dash en el. Los dash dancing. Y evitando las cosas. No está mashando, está siendo muy. Tiene muy, muy preciso. Y ahí se lleva la primera stop. Y bueno, aquí es donde digo que hay que tener cuidado porque se empiezan a equilibrar las cosas. El rata está haciéndolo bastante bien. Están jugando Overwatch. No sé si en este momento están jugando, pero sí están jugando bastante. Ah, ok. Aguas. Venga. Bien, el rata, ¿eh? La neta está haciéndolo bastante bien. Se lleva ahí la stock el Kimbalam. Cuidado, Wyverns, porque les queda una stock de su penúltimo jugador. Entonces... sabemos que puede, que tienen buenas anclas. Sabemos que tienen muy buenas anclas. Pero no deben de confiarse. Porque 8 stocks por el momento es bastante. Vamos a ver si el rata se lleva una más para ir a aligerar la carga. O 2. ¡Uy! ¡Viene el rata! ¡Está jugando! ¡Excelente! Está haciéndolo muy bien. Tienen 3 vidas ya nada más de ventaja. Y lo está jugando, lo está haciendo. Y si el rata se lleva esta, huele a comeback. Huele a comeback. Y parece ser que sí. Parece ser que sí. Vamos a ver qué pedo con el rata. ¡No mames! ¡Aguas ahí! Dice, nada. Pero estuvo cerca y se iban al 6-4 con eso, ¿eh? ¡A la virga! Adiós, Kalimba. GG's, amigos, dice el rata. GG's. Adiós, Kimbalam. Yo lo que. Kimbalam God. Muy buena rata. Sin miedo al rata. No, sin miedo. Leí 2 mensajes juntos y leí sin miedo a rata. Y dije, ¿cómo? No, sin miedo a nada. Bueno, también sin miedo a rata. Por eso le ganó. Buen Ridley, sí, la verdad, sí. Mejorado bastante. Sí, 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 se lució ahí. Vamos a ver a Wyverns que les toca, que tienen a, toca su último jugador. Entra Reggie y nos gana. ¿Qué dices? No, no la. No. Y dicen que yo soy el que echo la sal. Oigan, y ya jugó la Crew Battle pasada y la verdad se rifó bastante. Se puso en su madre ahí 2 vidas al Plesky. Vean las repeticiones, ya están en la página. Ya estamos. Le estaba enseñando a Gelbarón cómo estamos subiendo las bases de datos. No mames. Desmadre. Verdadero desmadre. Pero cuando quede, les va a encantar. Se van a venir a Puebla al torneo. Y sale el Tochi. Tochi God. Sale con su mismísimo Giga Player. Me encanta esa skin. Si pierde Kalimba, lo saco de All Star. Listo, ahí tirándose ya la stock. Según yo había cambiado las reglas a 10 minutos ya cuando tuve el Switch, pero creo que entonces moví otras reglas.
Bueno, ahí está. ¡Ay, güey! Pinche Kimbalón quería ahí llevarse el early stock. Y está aplicando las prohibidas, papá. ¡Válgame! Dice el Chichis que no, que por fin no lo va a sacar de All Stars. ¡A tu verga! Dice el cerca. Sí, no mames, güey. Pinche chingadazo, güey. Le reseteó el cerebro el hijo de la verga. Una vez guardamos así un pinche clip, esa madre lo pasamos en cámara lenta y dijimos, güey, le había partido a la mitad, güey. Pinche corte limpio, güey. Segundo. Listo, y pues bueno. Está el Kimba God. Que le queda un poquito nada más. Un poquito nada más de vida. Para irse. Uy, se lo quería llevar ahí. Vamos a ver si Tochigod necesita hacer un confirm. Así de esto rápido. Y irse contra los dos siguientes. Ahí está. Venga. 6-2. Vamos a ver quién sigue de los siniestros. Que quedarse dos vidas. Nada más. Venga, ¿quién podrá ser? Está Club. Está Eddie. Está Pocket. Está Neku. Ahí es. Neuken. Neuken, bueno, Neuken creo que... Ah, no ha salido. Está Onash y está Zerg, tapado, pero ahí está. A ver, destapa Zerg. ¡Ahí está Zerg! Bueno, ahí está, entonces, yo, mira, ahí está Zerg. Entonces, ¿ya? ¿Quién va a salir? Sí, tú. Y bueno, papá. Les recuerdo que pueden ir a esta página de Cosmic Dust. La verdad es que están bien chingones los güeyes de Cosmic Dust. O sea, la empresa, pues. O sea. Y aparte, ahorita están empezando con... con este tema de suplementos para gamers y eso, pero también traen, van a traer así playeritas, artículos así para varios juegos. No solamente están apoyando Smash, también están apoyando al equipo de Overwatch. Y y bueno, gracias, nos van a apoyar también a poder crecer y a ir haciendo más equipos de otros juegos. He hablado con ellos de Strive, etc. Entonces, inscríbanse ahí. Pongan su nombre, su correo, sus datos, etc. Y en la parte donde les pide el código de referido, pongan Chavo Rucos Crew. Y ya, papá. Ahí está. Con eso se hace. No, pero para desbloquear ese les falta quitar más stocks. Bueno, vamos a ver. Tochi contra el Neuke. Yo me salgo. Ni me está complicado desbloquear a Falco. Bueno, pues vamos a ver. Tochi contra Neuken. Tochi quiere hacer la... quiere hacer la misión de llevarse... Tiene que tristoquearse. No necesariamente tristoqueárselo, sería lo más ideal, al Neuken. Para... ya, terminar con esto. Y Neuken tiene que sacar dos stocks. Hay un changuito, la verdad, bastante pesado. Tiene varios buenos jugadores, ¿eh? Tiene varios buenos jugadores el Neuken. ¡Uy! Venga, y está buscándolo bien. Y sale como, ¿qué dice? ¿Sapien? Venga.
Ahí está. Ay, cualquiera de los dos puede llevarse la primera stock. Aguas ahí, aguas ahí. ¡Papá! Esto sigue. Saldo blanco en este set. Mucho daño, pero todavía nadie se la lleva. Ahí tiene el platanito, el Tochi. Ay, estoy viéndolo otra vez en el pinche. Es cuando me paso, ya dejé los dos abiertos ahí. Aguas. Venga, ahí está el Neuquén. Buscándola ahí en la orilla. Nadie se ha ido todavía. Ay, ve. Ahí que le iba a hacer el side. Smash. Nada. Los dos sacando humo ya. ¡Uy! Oh, es el. Se la lleva. Pensé que había sido el Tocho. Ah, 6-1. Vamos, Neuquén, Smash. Tilt, mamón. Bueno, pues. Al parecer se quedan los. Uy, se lo lleva y se quedan. Se están quedando igual los resultados todo, por el momento. Ya, como queda el resultado, ya Wyvern queda en el mismo lugar en su tabla. Vamos a ver si Sinister Fury gana esta Crew Battle por 5 stocks. O si Tochi hace este comeback épico. Y le regresa a Wyvern. Y aunque gane Wyvern, ya no cambia mucho la posición. Tenían que ganar por varios stocks para subir un nivel más, creo. Pero bueno, muy buena crew, la verdad, ¿eh? Muy gracias a todos los que nos acompañaron. 30 personas. Tiempo. Y en el Tochi, que todavía hay juego. Todavía hay juego. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Pinche Tochi quiere irse al último match! Y aguas, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah. Hubieras casteado esta última cerca. Bueno, todavía quedan las semifinales. Cerca siempre está invitado al casteo. Él dice que ahorita no quiere jugar y eso, pero castear. Ah, pues chingados, castear sí, ¿eh? Bien, pues ahí está, aguas. Uy, papá, y se va. Y ahora sí. ¡Terminamos! 4-0. Amigos, 4-0 Sinister Fury. Y bueno, ahí está un poco de lo que van a ver en temporada 11, ¿eh? De los siniestros que ya recargados con polvos cósmicos. Uf, estoy seguro que bueno, ya era hora. Bye bye. Bueno, vamos a hacer raid. Vamos a ver quién anda por acá. Les voy a decir quién anda para ver a qué le date. Está el compa Roy. Vamos con el Roy, con el Ñero. Vamos con el Ñero, la verdad es que trae buen desmadre siempre ese güey. Está bien cagado ese cabrón. Ay, aparte está el torneo, trae un torneo bien mamalón. Creo que está jugando ahorita el Hazard y eso. Chinga su madre quien no vaya con el Leo. ¡Vámonos! Ahí viene el raid. Y pues bueno, felicidades a todos los que estuvieron en esta Crew Battle. Vamos a ver, está peleando ahorita Hazard, me parece. No sé contra quién, pero siempre trae buenas peleas allá, el buen Ñero. Mándenle saludos de mi parte. Y pues bueno, saludos amigos. Nos vamos así ya a cenar. Yo en mi caso y ustedes pues a donde quieran. ¡Vámonos! Sin mí sí ganan, dice el cerca. Bueno, ni hablar. Chido. Adiós.